Hola, muy bienvenido a otro video de mi canal. Yo soy Bernice y hoy nosotros vamos a empezar a hacer este hermoso vestido que me encanta mucho. Por favor, si te gusta, regálame todo aquí, comparte en tus redes sociales y no olvides suscribir a mi canal. Chicas, este hermoso vestido es un vestido maravilloso. Yo voy a hacerlo a partir de una plantilla que hice, que voy a ver que ahora ustedes van a mirar. Pero chicas, yo voy a poner en mi blog, en el web. Yo creo que ustedes todos van a gustar. Bueno, yo voy a utilizar este hilo clara brillante, que es de círculo. Tiene 1000 metros el orillo. Es 100% algodón mercerizado. La color es la color perla, que les dice. Es 1074 la color. Tiene 150 nanotex y el parrandillo 1.25. Yo sé que los pueden encontrar en otros países, pero no sé lo cuál es todos más. Entonces, busco. Acá solo dices que son de Brasil. Yo no sé si encuentras cómo se le van a llamar en otros países, ¿sí? Pues no sé si es siempre los orillos donde son los países que lo encuentras. Pero yo sé que lo puedes encontrar en México, España y Argentina. ¿Okay? Yo voy a utilizar mi gantillo 1.25 milímetros y mi tijera para cerrar mis hilos. Yo voy a hacer para una talla de una niña muy pequeñita, hasta unos 4 meses de edad. Lo que voy a hacer es empezar siguiendo la plantilla que van a mirar ahora. Bueno, chicas, yo hice la plantilla de mi vestidito de mi chiquita. Y estaba mirando. Sí, tiene muchas ganas de regalar este vestido. Pero yo ya tengo todas las medidas que necesito. Y yo voy a poner toda la plantilla, todo como se hace, todo en mi blog, ¿sí? Perdón si tardar un poquito, es que yo tengo que hacer otras cositas, pero siempre le pongo todo. Acá está la parte delantera, con toda su parte de escote, hombro, la sisa. Acá tengo la parte de la espalda, que está también con su escote, hombro y sisa. Y también, donde están los bracitos más pequeños, son la parte donde voy a hacer las adaptaciones, los cambios para mi plantilla se quedar buena para hacer el vestidito como quiero, ¿sí? Entonces, y acá, hasta acá yo voy a empezar haciendo mis cadenitas. Acá tengo la parte que va el hombro. Es la parte que se queda de acá hasta arriba del hombro. Si quieres que tenga un escote un poquito mejor, ven con ella hacia abajo. Pero como yo estoy haciendo para una niña recién nacida, para un muy pequeñito, yo voy a hacerlo así mismo, ¿sí? No voy a hacer cambio de tamaños. Solamente haces el cambio que te gusta de las medidas, ¿ok? Bueno, yo quiero decir que lo mismo que hice acá, se hace también para cualquier otro tamaño. No le importa cuál la talla que trajes. Puede ser para una niña o para una mujer grande. Es lo mismo como se hace siempre, ¿sí? Bueno, y es así que nosotros vamos a hacerlo. Acá tengo la chemisisa y abajo en mi vestidito está una línea recta, pero como quiero que se quede, necesito solamente hasta este punto que es el punto máximo de la sisa, es de acá hasta acá. Esta parte de arriba yo voy a hacer después haciendo el hombro y todo más, ¿ok? Tengo que hacer solamente esta parte de acá hasta donde tengo mi sisa. Cuando cierre el delantero y también la espalda, yo voy a trabajar haciendo los aumentos en las laterales, o sea, en todo el vestido de acá hacia abajo, ¿sí? Ese vestidito también está con el ancho largo que quiero y con el ancho mínimo que tengo, que necesito. Como estoy haciendo para una niña, una pequeñita, una chiquitita muy pequeña, yo voy a hacer solamente hasta acá y de abajo yo voy a hacer mejor un poquito, ¿ok? Vamos juntas a hacer más crochet. Toda la plantilla, todo lo más va a estar en mi blog y allá lo puede sacar cómo se hace, con los detalles, con todo más, ¿sí? Bueno, si te gusta, por favor, regálame tu like, comparte en tus redes sociales y no olvides. Importante, tenga siempre a la mano esta plantilla base, es molde base, la plantilla base. A partir de ahí nosotros podemos cambiar y hacer otras plantillas con las adaptaciones que necesitamos. Es muy importante. Acá en mi canal yo no quiero que aprenda solamente a hacer una prenda. Yo quiero que tenga la posibilidad de crear tus propias prendas a partir de las plantillas y hacerlas los más variados tipos de moldes, de diseños, de prendas que te guste, ¿sí? Puedes también cambiar el patrón de puntos, hacer como más te gusta, ¿sí? Besitos y vamos juntas a hacer crochet. Bueno, yo voy a empezar haciendo la parte del escote delantero y también el recorte de la espalda y trabajando con ustedes hasta llegar al punto de mi sisa. Y de abajo vamos a trabajar haciendo los aumentos hasta que tengamos la falda con largo que queremos, ¿sí? Este está con un largo completo de arriba del hombro, del punto más alto hacia abajo.
De 27 centímetros, o sea, para mi muñequita es una talla buena. Si quieres, lo hace mejor, lo hace más corto, ¿sí? También es una opción para hacer una blusa para ustedes. Hace una blusa para ustedes y un vestidito para tu hija. Oh, sí, puedes hacer. Bueno, entonces vamos. Bueno, chicas, ya estoy con mi parte delantero hecha. Lo que voy a hacer con ustedes es la espalda. Sí, es igual el paso delantero y también la espalda. Yo hice esto cuando estaba haciendo el vídeo en portugués y ahora lo voy a hacer con ustedes, ¿ok? Bueno, acá yo tengo delantero y en esta parte yo tengo la parte de la espalda. Es igual el paso, es lo mismo que hicimos en uno, vamos a hacer el otro. Una cosa importante es que de acá hasta acá es como si fuera el espacio de una extensión de cadenas, que yo no creo que voy a hacerlo para mi prenda, que es pequeñita, mira. Cómo se queda delicadito, es muy hermoso. Yo voy a empezar con la cadenita que tenga este ancho. Acá es la mitad, es como si fuera la mitad de mi escote. Es como si fuera el dobillo, el doblez de la tela. Y así trabajamos dos veces esta medida, ¿sí? Se queda así. Yo empecé haciendo 32 cadenas y le trabajé 32 puntos altos. Es lo que voy a hacer cuando usted esté haciendo la mi vuelta, ¿ok? Para empezar, bueno, mi hilo está acá, yo voy por debajo de mi mesa. Acá le hago un nudo inicial y le hago 32 cadenitas. Nudo inicial de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Es la misma cantidad de 32 cadenitas que yo tengo en delantero, ¿sí? Porque este escote es igual. Es la misma cantidad. Entonces, es así, mira. Necesito tener la misma cantidad de cadenitas. Mira bien, tiene el mismo ancho de acá. Le hago ahora tres cadenitas del alto, 1, 2, 3, y uno punto alto para cada punto de mi cadena de base. Y así trabajo uno punto para cada punto de base hasta el final. Después vuelvo haciendo una vuelta de V y después empezamos a hacer el patrón 1 de este vestido. Yo voy a hacerlo con dos patrones porque arriba solamente se hace con ese y abajo se tiene otro patrón de puntos. Yo lo conseguí mirar cuando estaba haciendo la parte delantera del vestido. Y vamos, estamos empezando por la parte del escote y trabajamos abajo haciendo la parte de la falda juntos. Trabajamos hasta este punto de la sisa. Cerramos el medio del brazo, debajo del brazo. Y trabajamos en círculo para abajo haciendo los aumentos que necesitamos para la falda. Yo voy a trabajar esta vuelta y ya vuelvo con. Bueno, ya hice mi vuelta de puntos altos. Y ahora vamos a hacer tres cadenitas para arriba. 1, 2 y 3. No hago en este acá. Le hago punto alto, 1, 2 cadenitas. Punto alto y mismo punto de base. 1, 2, no le hago, número 3 le hago nuevamente. Si quieres lo puedes poner más cerca, pero es una opción tuya. No le digo que hagas o que no hagas, porque haciendo así no hay. Para mí no se quedó diferente de nada. Se está bueno así. A mí me parece bueno así. Le hago dos cadenitas. Otro punto alto y mismo punto de base. Uno, dos, el número tres. Y le hago nuevamente. Yo voy a hacer en esta. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Son 10 besitos de este. Ya tengo uno, dos, tres. Cuatro. Bueno, 5, 6, 7, ay Dios, 7, 8. Acá.
1, 2, 9. Nuevamente, 1, 2, 9, 6, 10. 1, 2, 1 puntual del mismo juego de base. Y le hago punto de borde lateral acá. Volteo mi trabajo. 1, 2, 3 cadenitas. Hacia dentro de mi punto B le hago un abanico. 1, de 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas. 1, de 2 puntos altos. Mi próximo B nuevamente le hago 1, 2 puntos altos. 2 cadenitas. 1, de 2 puntos altos. En el próximo lo mismo. Y así le hago por toda mi vuelta. Dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos en el mismo espacio. Hasta el final. Recuerda que estamos haciendo la espalda, pero es igual. Espalda, espalda y delantero. ¿Sí? Y voy haciendo así. Mi próxima vuelta, ya vuelvo con ustedes haciendo ella. Y así va a seguir quedando. Bueno, cerrando mi vuelta, vengo a este lado y hago punto alto. Volteo mi trabajo. Bueno, ese parte de punto se empieza haciendo solamente a cada dos vueltas, se hace un punto V. Cuando llegamos abajo de la sisa, hacíamos un poquito diferente. Pero de ahora adelante, nosotros vamos a trabajar siempre haciendo alimentos. Porque necesitamos tener esta inclinación que tenemos acá. Mira. Entonces lo que voy a hacer es muy sencillo. Desde el punto le hago 1, 2, 3 cadenitas. Y mi primer punto de mi abanico, la otra vuelta le hago punto alto. 1, 2, 3 cadenitas, punto alto del mismo punto de base. 1 punto alto en mi último punto de mi abanico. 1, 2 cadenitas, 3 punto alto en el próximo punto. Y así le voy trabajando toda mi vuelta hasta llegar al final. Después vuelvo haciendo 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos en medio de mi abanico. Y así hacia adelante. Hasta que tengamos el largo y el ancho que necesitamos, ¿sí? Yo voy a hacer esta vuelta hasta el final con ustedes. Y vuelvo con ustedes diciendo y enseñando cómo se hace la próxima vuelta. Porque, chicas, en el próximo vídeo, nosotros vamos a trabajar otro modo de hacer este... Otro modo, no, perdón, el paso de que sigue el cuerpo del vestidillo, el vestido, porque es muy bonito. Y a mí no me gusta hacer solamente un vídeo porque es muy grande el vídeo. Y yo sé que mucha gente no lo consigue lograr haciendo tan rápido. Y también porque no me gustan muchos vídeos muy grandes. A mí también no me gusta, es la verdad. Y vamos trabajando, trabajando, trabajando. Llegando acá, y vamos. 1, 2, 3, punto alto acá. El próximo, punto alto. 1, 2, 3, sí, y sigamos hasta el final. 1, 2, 3. El último punto que tenemos, nuevamente le hago punto alto. Y le hago 1, 2, 3, punto alto del mismo punto de mi base. Y ahora le hago punto de borde lateral. Este punto de borde lateral me sirve para hacer tanto mi acabado cuando yo tenga cerrado el vestido, como también para empezar las próximas vueltas de los alimentos. Siempre hacemos los alimentos en las vueltas de punto V, ¿ok? 1, 2, 3. Y en medio de este V, nosotros hacemos 1, 2, 3 puntitos, 1, 2 cadenitas, 1, 2, tres puntitos y el próximo nuevamente 1 2 3 2 cadenitas 1 2 3. Pero hay una cosa que yo tengo que mirar y hablar con ustedes cuando estamos haciendo esta parte, ¿sí? Hasta 2 acá 1 2 3. Sigo en el próximo que es este 1 2 3 2 cadenitas 1 2 3 y así voy trabajando hasta llegar al final porque es muy sencillo.
Y en la próxima vuelta, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Le voy a hacer, en vez de tres cadenitas, cuatro cadenitas. En vez de tres puntos altos, cuatro puntos altos en los abanicos, ¿sí? Bueno, sigamos. Uno, dos, tres. Hasta el final, ¿sí? Yo voy a cerrar mi vuelta y vuelvo con ustedes haciendo la próxima. Bueno, cerrando mi vuelta, chicas, y ahora vamos, vamos juntas. Dos cadenitas. Uno. Anda de Dios. Uno, dos, y otro más tres. En este último, que es este, le hago uno, dos y tres. Dos cadenitas. Uno, dos y tres. Y le cierro la vuelta haciendo solamente uno punto alto al final. Volteo mi trabajo y nuevamente yo voy a hacer un punto fe acá y sigo así. Bueno, mira, eso es lo que hice. Y en mi próxima vuelta yo voy a hacer un V con cuatro puntos, ¿cierto? Bueno, yo hice uno, dos, tres vueltas haciendo los vestidos de cuatro puntos y mis abanicos también con cuatro puntos, porque este es el modo que hacíamos para que nuestros abanicos se queden un poquito mejores. Pero cuando yo llegue a este punto, yo voy a hacer la unión delantero y espalda y trabajamos juntos. Una cosa importante es que yo estoy de este punto, pero creo que yo, cuando se ve esta parte del delantero, yo hice el doble de medio y le ponía acá, yo estoy en este punto. Yo necesitaría hacer una extensión de cadenitas hasta acá, pero para mi muñequita, mismo haciendo con las medidas que tengo, no necesito hacer esa extensión de cadenas. Yo creo que no, ¿sí? Si yo necesitar, les digo en el próximo vídeo. Entonces, yo no voy a hacer la extensión de cadena, solamente le voy a hacer la unión de esta parte con la espalda. A mí no me gusta no hacer la extensión de cadenas. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo prendas para pequeños, siempre es bueno tener una extensión de cadenitas para que no se quede muy ajustado o no les moleste. Es lo importante, es que no se sientan molestos, ¿sí? Y así vamos trabajando hacia lo que necesitamos. Y el próximo vídeo que viene mañana, nosotros vamos a trabajar la parte del vestido, la parte del cuerpo del vestido, ¿sí? La parte del cuerpo del vestido es una variación de este punto que hicimos ahora. Solamente acá nosotros hacíamos 1 o 2 vueltas. Para el punto que se queda de acá hacia abajo son 3 vueltas. Uno punto de vestido, uno punto de abanico, otro de abanico. Y así trabajamos el patrón de puntos para nuestro vestidito, ¿sí? Vestidito. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.